a ser igual. Ya no seremos los mismos. Muchos hijos de esta patria no volvieron a sus casas, víctimas del odio y el cinismo. Ellos confiscados, nuestras vidas controladas, quieren reprimir nuestra conciencia. Creen que con violencia pueden matar la razón, pero el pueblo ya decidió. Nicaragua despertó. La fuerza está en tu voz, no dejes de expresarte. Nicaragua depende de tu amor y valentía. No dejes que se escapen las cosas importantes de tu vida. Levántate y sonríe y sigue en la lucha. Porque sobrevivir no es vivir. Desde abril hasta la libertad. Somos el medio de comunicación de mayor referencia en el occidente de Nicaragua. Informate en Radio Darío en los 89.3 FM, en nuestro sitio web y las redes sociales. Radio Darío renace de las cenizas, innova y se transforma en el contexto histórico por la libertad de prensa y expresión en Nicaragua. Las noticias más importantes de la vida social, política y económica están aquí. Hacemos la cobertura más completa desde el lugar de los hechos para llevarle a usted las noticias más importantes del acontecer nicaragüense. Informate en www.radiodarío893.com y síguenos en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Noticias Live en la plataforma en Facebook de Radio Darío 89.3. Es un placer acompañarles. De esta forma, vamos a dar inicio a las informaciones que hemos preparado para este día. El lunes por la noche, la Cámara Baja de Representantes en Estados Unidos aprobó una resolución bipartidista en contra del gobierno de Nicaragua, impulsada por Albio Cires, miembro de la Cámara de Representantes, y Francis Rooney, del Subcomité de Hemisferio Occidental. La resolución aprobada el lunes por la noche demanda al régimen de Daniel Ortega la liberación de todos los reos políticos, la implementación de reformas electorales que garanticen en noviembre del año 2021 elecciones libres, justas y transparentes. El congresista Albio Cires, luego de aprobada su resolución, envió un mensaje al presidente Donald Trump a trabajar con los aliados en Latinoamérica y Europa para aumentar la presión financiera y política contra el líder del régimen sandinista y su círculo interno. Cires también envió un mensaje a Ortega: insto encarecidamente al régimen de Daniel Ortega a que establezca el respeto por los derechos humanos y permita elecciones libres, o que continúe enfrentando presiones y sanciones internacionales de Estados Unidos, señaló el congresista. Darío Noticias. A 2 años de la crisis violenta desatada por el régimen sandinista, el ejército de Nicaragua no refiere quién facilitó las armas de guerra utilizadas por grupos paramilitares en la Operación Limpieza, que privó la vida de al menos 100 nicaragüenses. José Palé, miembro de la opositora Alianza Cívica, aseguró que la comunidad internacional maneja evidencia sobre una presunta participación de la institución castrense en actos de represión. Hay pruebas que nosotros hemos visto, que la comunidad internacional tiene, que los organismos de derechos humanos han pasado, han manejado, han circulado. Los medios de prensa también han tomado de movimientos, de fotos de personas que aparecen un día como militares y otro día que aparecen en labores de represivas como paramilitares o parapoliciales. Todos esos son elementos que circulan ampliamente y que los diferentes países que se interesan por la marcha de los acontecimientos en Nicaragua tienen en sus manos. Por su parte, Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica, aseguró que tienen evidencias sobre la vinculación del ejército en posibles actos de represión, pero que las sanciones las decide la comunidad internacional. Hay un elemento, un cuerpo institucional que ha
cometido actos de violación de los derechos humanos, que ponga su arma en remojo. Pero ustedes están aquí adentro, ustedes saben cuál ha sido el actuar del ejército. Tenemos evidencia, pero de nuevo, eso va a corresponder a los organismos internacionales que sancionen, a decidir si sancionan o no. Darío Noticias. El martes, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro expuso en Managua la situación de acceso a la información pública que condiciona a los ciudadanos y periodistas nicaragüenses para recopilar datos de las instituciones estatales. Según Guillermo Medrano, asesor de la Fundación, en Nicaragua solo 57 instituciones públicas cuentan con una plataforma web, 26 de ellas poseen un enlace que direcciona a una oficina virtual de acceso a la información pública. En un estudio realizado, Medrano aseguró que solo recibieron 13 respuestas de 57 solicitudes de acceso a la información pública. Concluyó que todos los sitios web están saturados de información político-partidaria del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Solamente 57 instituciones cuentan con un sitio web. Eso te dice el nivel de compromiso o te dice el nivel de rezago que tenemos en el tema de acceso a la información pública. De esas 57 instituciones, solamente 26 de ellas tienen un link que te lleva a la oficina de acceso a la información pública en la teoría, porque cuando vos ya llegás a la práctica, ves que los resultados son diferentes. En el ejemplo que nosotros hicimos 59 solicitudes en línea, de las cuales solamente 3 recibieron respuesta. Y de 31 que presentamos en físico, solamente 4 recibieron respuesta. ¿Eso qué nos dice? Que estamos ante un Estado mudo o un Estado que no hace nada, porque tenemos un Estado que no informa de lo que hace. Y al evaluar los sitios web, nosotros encontramos que están los sitios web de las instituciones están atascadas de información política partidaria y escasas de información institucional, que es la que buscamos los ciudadanos para cualquier acción o cualquier servicio que queramos hacer. Darío Noticias. Los nicaragüenses buscan asilo en el extranjero, afirma la Agencia para los Refugiados de las Naciones Unidas. Incluso después del año 2018, continúan huyendo del país a una tasa promedio de 4.000 personas cada mes. Solo en Costa Rica, país centroamericano que alberga a más nicaragüenses, ha recibido entre refugiados y solicitantes de asilo a unas 77.000 personas. La Agencia para los Refugiados de la ONU revela también que otros nicaragüenses, 8.000, han huido a Panamá, 9.000 a Europa, mientras que México alberga a unas 3.600 personas. En todo el mundo existen 103.600 refugiados debido a la grave crisis política que atraviesa Nicaragua. La Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas explica que a través de un acuerdo con Costa Rica se ha permitido el acceso al sistema público de salud a 6.000 de los solicitantes de asilo más vulnerables, incluye a personas con discapacidades crónicas, afecciones y sobrevivientes de torturas o que viven en pobreza extrema. Darío Noticias. Nicaragua entrará en la agenda de la Organización de Estados Americanos después del 20 de marzo, cuando se conozca al nuevo secretario general del organismo o bien la reelección de Luis Almagro. Cuando eso ocurra, una posible aplicación de la Carta Democrática Interamericana tendrá mucho mayor fuerza luego de la resolución de la Cámara Baja de Estados Unidos aprobada el lunes por la noche contra el gobierno de Daniel Ortega. Esto empuja la toma de decisiones, por ejemplo, en la Organización de Estados Americanos, OEA, donde ya se ha avanzado en la aplicación de la Carta Democrática Interamericana al caso de Nicaragua. Está suspendido en estos momentos la continuidad de la aplicación porque está a expensas de que se resuelva la elección del nuevo secretario de general de la OEA, que será el 20 de este mes. Pero inmediatamente después que se supere este impasse, el tema de Nicaragua estará ocupando un lugar preponderante. Y ahí estos calentamientos, estas llenadas del vaso, estos vasos comunicantes van a empujar que se tomen resoluciones
en los órganos internacionales y también unilateralmente por diferentes países para continuar la presión y encontrar una salida a la crisis de Nicaragua. Darío Noticias. Este martes, un piquete de la Policía Nacional Bolivariana en una de las principales avenidas de la capital impidió el paso a la marcha opositora que partió pacíficamente desde una céntrica plaza en el este de Caracas y tenía como destino el Palacio Federal Legislativo. Tras un intento de mediación con los funcionarios para que abrieran el paso, se inició la violencia. Muy mal hecho, porque deberían darle libre tránsito, porque todos tenemos igual derecho, entonces es mentira que es un país demócrata. Cuerpos de seguridad, los esbirros de la dictadura, reprimiendo al pueblo de Venezuela, una manifestación pacífica que veníamos con el presidente encargado, Juan Guaidó. Simultáneamente, cientos de afectos al oficialismo realizaron una contramarcha en respaldo a la denominada Revolución Bolivariana por la paz y la soberanía. Yo le digo a la oposición, no pierdan su tiempo, que aquí no volverán, no pasarán. Vuelvo y repito, el único presidente es Nicolás Maduro Moros. Con paz, con diálogo, todo se llega. Pero aquí como no, ellos no llegan al diálogo, nosotros estamos aquí dispuestos a dialogar, a defender nuestra patria y no vamos a dejar y no pasarán, no pasarán. Tras la suspensión de la marcha, el cuerpo legislativo de la Asamblea Nacional, presidida por Juan Guaidó, debatió su propuesta para lograr la salida de la crisis que atraviesa el país. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas. Darío Noticias. De esta forma le ponemos punto final a esta edición informativa. Gracias por habernos acompañado. Recuerde informarse a través de nuestro sitio web en www.radiodario893.com. Ha sido un placer haberles acompañado. Tengan todas y todos buenas noches. Darío Noticias. Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias.